Otra vez el tema de la seguridad, el guardaespaldas, y la pregunta es, ¿por qué un pibe como Fede Ball, 27 años, un actor, se maneja con guardaespaldas? De verdad, lo vuelvo a preguntar sin saber, digamos. Bueno, Carmen Barbieri... Ricardo Darín anda con guardaespaldas, chicos. Carmen Barbieri explicó... Pregunto de verdad. No, Carmen Barbieri explicó que él está en la cresta de la ola, que es un pibe joven, que todos quieren, viste, como estar con él, sacarse el certificado de edad, y que ella prefiere que, su madre lo dijo, que esté con guardaespaldas. Igual es irritante, es irritante. Igual yo lo que te digo... Primer tema, guardaespaldas. Segundo tema, en todos lados está Fede, o sea... Sí. Calmate un poco, o sea, tiene que estar en todos los recitales. No tenemos derecho a pensar que ya no es mala suerte. Adrián, no. Sí, Fausto. Laura, escuchamos. Sí, Fausto. Yo creo que es un daño por ahí colateral, un efecto secundario lo de Fede, porque sí va acompañado de mucha gente de seguridad, más luego de lo que sucedió amigos. En el local de comidas rápidas. Sí. Y amigos también, y es muchísima la gente que se junta en el ingreso del Teatro del Sol, donde él hace dos funciones. Ahí es entendible, Fausto. Ahí lo entendemos. Y sabemos que la gente de la Bope cuida su figura desde siempre, desde Pedro que lo sacaba en una combi para que pueda saludar al público, todos. Eso es entendible, porque cuando salen los fans, te apretuja, está perfecto. Eso es en cada temporada y con toda la figura. Y gracias a Dios que pasa. Te lleva al auto y vuelve, obvio. Pero después que vaya del teatro, ¿no? A comprar hamburguesas con guardaespaldas, al boliche con guardaespaldas. Que me parece, no sé, tal vez hay algo que le pasa a Fede y nosotros no sabemos, y está amenazado y no sé qué, y bueno, entonces pedimos disculpas. No te olvides el tema de Tamaragala, ¿no? Adrián, sí, Fausto, te escuchamos. Este hecho se suma a algo que sucedió, creo que fue la semana pasada, que se conoció y poco. Fede lo aclaró en su círculo íntimo. En la disco Zebra, gente del entorno de Fede estaban en el VIP, y gente del entorno de Fede hacía ingresar más gente de la debida. Esto molestó al dueño de Zebra, quien tuvo un cara a cara bastante furioso con esta persona del entorno cercano a Fede. Motivo que llevó a que esta persona, muy amiga de Fede, terminara expulsada de Zebra. Claro, ya estamos hablando de otro boliche, no estamos hablando de estamos hablando de otro lugar. Exacto. Las veces que uno ha podido hablar con guardaespaldas y ha hecho nota, y seguramente Facundo acá, que tiene más calle en eso, lo sabe, el guardaespaldas tiene que pasar casi desapercibido, tiene que impedir los disturbios, no generar. Prevenir. El famoso, digamos, cordón humano, para que obviamente no alcance. Y si alguien se salva, tratar de convencerlo. Igual, chicos, a mí lo que me comentaron es que Fede se mueve con su grupo de más de 10 amigos. Sí. Y el guardaespaldas está encargado de custodiarlos a todos, y hace pasar gente, que es lo que comentaba recién. Es lo que contó Flor Marcasoli. Entonces, son 40 personas que entran a un lugar, el VIP obviamente siempre es reducido, a la hora que llegan, después de las funciones, ya está repleto, y sacar gente para poner amigos de Fede, que el guardaespaldas esté moviendo gente, agarrando del brazo, la verdad, a mí me contaron eso. ¿Sí? No, sí, a mí me llama mucho la atención, mira, Sí, Fausto. Adrián, chicos, esto molesta a la gente de los boliches, porque los VIPs están preparados ahora en verano prácticamente para los famosos. Claro. Y hay una especie de ley que rige dentro del VIP de los boliches, que no se puede usar el celular, menos sacar fotos con flash, para no exponer al famoso. Sí. Okay. Y cuando ingresa gente, amigo de amigo, esto puede llevar a filtrar una foto en situaciones, Fausto, te pregunto, no son cómodas. A ver si es algo que sabes, digo, no sé cuánto vale una entrada a bailar. La última vez que fui a bailar, fui al boliche de Beba Vidar, así que no tengo idea. Válida idea. ¿Cuánto vale ir a bailar? Por favor. ¿Y cuánto vale entrar un VIP? ¿Cuánto pagás vos más? Porque esa señora, eran 14, pagaron en una más noche para especial, estar. ¿No? Sí. Porque estaba la banda, 21. Que, la verdad que es muy famosa ya. ¿Tenés idea de cuánto puede salir eso, pagar para estar ahí en el VIP?
Mirá, yo nunca entré a un VIP. Estamos todos igual, pero qué pobres somos. Yo sé que una entrada a un boliche en temporada de verano en Carlos Paz está entre 500 y 700 pesos con una consumición. ¿La entrada? Más a eso, hay que sumar la entrada. 500 pesos sí. Acá no, acá no. Bueno, por eso la gente, por eso la gente va a la playa. Voy a bailar. Claro. Es ir a bailar o pagar los colegios, querido. No sé, pero entonces, ¿el VIP cuánto cuesta? 10 mil pesos. ¿Cuánto vale un VIP por una mesa en el VIP para cuatro personas? Claro, es por mesa, ¿no? Sí. O sea, compras la mesa con una o dos botellas de 2.500 y 3.000 pesos. Chicos, solamente una copa, lo que cuesta en cualquier lugar. Entonces la señora esta pagó una fortuna para que venga Fede Bar y le los custodios de Fede Bar. La pasen por el levante. Hay que reconocer que hasta ahí sería un problema del boliche. Yo tampoco lo encararía a Fede. Sí, el tema de entrar con custodios, sí, el tema de entrar con grupos, esto sí. Por otro lado, me están llegando mensajes de Córdoba que la actitud fue sobradora y un poquito pedante. Sí, es lo que nos llegaba a nosotros, la verdad que, vamos a ver. Tenemos una nota con Laurita Fernández, porque en el medio de todo esto, muchachos, hay un romance en ciernes que lleva desde el mes de abril, esta novela. Está un año peor que en ciernes. De Moisés. Entonces tenemos nota de Laurita Fernández hablando sobre Fede Ball y tenemos nota de Fede Ball. Tenemos nota de los dos. Mirá, no sé cuál va. Confirmado, después de este video ya no podemos ocultar más nada. Estás contento, estamos contentos en verdad también nosotros. ¿Estás contento? Sí, por supuesto. Después de lo que sufriste y lo que viviste, imagino que también debe ser un poco de tranquilidad para tu vida. No, estoy bien, no tengo tranquilidad ni nada, ni noviazgo, ni nada, ni relación, nada. Estoy bien, estoy contento, me viajo un lunes, la puedo ver a Laura, genial. Divertirme un rato y charlar un rato con ella, está bueno. ¿Durmieron juntos? ¿Se llegó al aeropuerto? No dormimos juntos. ¿No? No, no. ¿Podemos confirmar? ¿Qué importa? ¿Con quién dormí? Sí, es muy importante. ¿Por qué es muy importante? ¿Desde cuándo importa con quién duermo? Sí, no tiene que ver nada. Con quién uno no tiene que ver, no tiene que ver con... No. No, no es importante. Dale, no tiene nada que ver con quién duermo. Estoy soltero yo también, no importa. Pero digamos que el encuentro existe. Sí, obvio. Si ya, ya es una relación, digamos... que avanza, podemos decirlo de esa manera. Es una relación que siempre avanzó, siempre la vi, siempre comí con ella y siempre. Ahora las distancias, tal vez de lo que yo dije la última vez en un móvil hace que ustedes estén más atentos tal vez a lo que yo hago y ella también. Pero siempre nos vimos, después de bailar siempre íbamos a comer y nos veíamos. Después del trabajo también nos veíamos, era como más de lo mismo. Pero digamos que, bueno, que alguien lleve a otra persona al aeropuerto. Ah, buenísimo. Que se tome el trabajo. Porque somos novios por eso. No lo digo, yo nunca dije y estamos bien. Una relación, relación. Pero nos queremos mucho. Yo por lo menos la quiero mucho y está genial que me lleve al aeropuerto. Es divino. Tú con un taxi me dice no. No, pero ella algunas horas antes había dicho que tal vez no tenía tiempo de tomar un café con vos. Bueno, se lo habrá hecho. Ya se me han tomado un tiempo. Se habrá hecho un tiempo. No. Uh-huh. Ya fue. Bueno, siempre da la pauta de que vos, cada vez que viajabas a Buenos Aires, le ibas a ver a ella. ¿Esto es así? Ah, tuve trabajo, todos los lunes tengo trabajo, de verdad estoy armando un año importante de laburo. Sabemos. Entonces tengo reuniones, todo, y nada, pasa que si puedo verla, genial. Muchos lunes no pude, este lunes pude, genial. ¿Y ahora viene ella para acá? No tengo idea, trabaja mucho, está en Polka ahora trabajando en una tira. Uh-huh. Además, su programa de sábado y domingo de combate. ¿Contento? Súper. ¿Feliz? Feliz. ¿Tranquilo? Muy bien. ¿Relajado? Sí. ¿Enamorado? Ah, no sé, estoy muy bien, estoy enamorado de mi momento, de mi vida y de lo que estoy viendo. Pero no de una mujer, creo. ¿No de una mujer todavía? ¿Qué tiene que pasar para que estés enamorado de Laurita? ¡Bah! ¿Ya puntualmente de ella? Sí. No, qué sé yo, no sé, no, probarnos como hombre y mujer también, digo, no, solo somos compañeros hasta ahora. ¿Puedo ser infidente? ¿Vos? Sí. ¿Y preguntarme qué? Si tienen piel, pero no te lo puedo decir. Sí. No te puedo decir porque todavía no pasa eso de probarse. No te creo. ¿No me crees? No. Bueno, está bien. Como mucha gente que no me cree. Es inevitable que te pregunte por Federico. Vimos ese video donde vos estabas ahí en la camioneta, que fueron para un lado, que fueron para el otro. ¿Qué está pasando? ¿Están de novio? ¿Están saliendo? No, estábamos en mi auto, sí, porque lo llevé ese día al aeropuerto, vinieron para acá, para Buenos Aires. No, y él hacía desde año nuevo que no nos veíamos. Es alguien que yo quiero mucho y que nada, tenemos una relación muy especial. Pero no es que estamos saliendo ni nada que tenga que ver con eso. La verdad que
nada. Pero puede ser un comienzo. Yo es alguien que quiero mucho, que me hace bien, que estamos bien cuando estamos juntos, pero de ahí a una relación o algo más, nada, no sé, qué sé yo, el tiempo irá por sí o por no, pero hoy por lo pronto me permito estar cerca de las personas que siento que me hacen bien y nada, y me sacan una sonrisa cuando estoy, así que eso está buenísimo. Bueno, me gusta, porque es otra respuesta y no es un no rotundo. Hay una posibilidad. No, lo que pasa es que cuando es no, o sea, no tengo mucha vuelta. La realidad es que sí, durante este verano estuve un poquito más alejada después de tal vez el móvil que le había dado en intrusos y demás. Yo entendí sus formas, pero para mí fue como un poco, tal vez chocante escucharlo, por más que fueron dos cosas lindas, me chocó un poco y fue como raro. Y sí, no hablaron el primer, eso. Sí, claro, obvio, el primer encuentro tuvo como una cierta tensión. Bueno, pero por eso, vos lo querés mucho, él ya blanqueó lo que siente por vos, los dos están solos. La verdad que no habría ningún problema para que estén juntos. No habría ningún problema para que estemos juntos, para que él esté con alguien o yo con otra persona. Digo, estamos los dos solos y disponemos de nuestro tiempo para pasarlo con quien queramos. Entonces, no, yo no tengo condicionamientos para estar con nadie, digo, porque si lo miro afuera, tal vez la persona con la que menos debería, entre comillas, estar, tal vez sería él, pero yo no me voy a dejar condicionar tal vez por lo que dicen los demás. Afuera, no, tampoco, y sé que si yo en algún día llego a, lo hablamos, digo, si llegamos a salir o no, pero tal vez sí. Y decimos, van a decir que esto venía de antes porque está. Y sí, es obvio que eso va a suceder y no quiere decir que sea así. Y es como dije, yo me hago cargo, no tengo problemas, sí, es verdad, nos encontramos, nos vimos. Ya no estoy haciendo mal a nadie, él tampoco. Y si todo el año pasado no hubo nada de eso, ni fotos, ni videos, ni nada juntos, es porque no sucedió. Entonces, hoy que sucede, y es así. No quiere decir que porque hoy nos encontramos, quiere decir que nos encontrábamos todo el año pasado, no, porque no hubo nada, ¿entendés? Eso es lo que uno tal vez medio que le molesta, a mí por lo menos. Pero nada, ya relajé con el tema y sé que van a opinar y van a tirar buena y mala onda, qué sé yo. Ahí está, bueno, veíamos las notas que hablaban del tema del romance, estos idas y vueltas, insisto, nos tienen desde el mes de abril porque cuando se separaron el 30 de abril fue Barbie Vélez la primera que dijo, él tiene una relación con Laurita Fernández, así que casi ha pasado un año, así que eso ahora, montado, cómo se resuelve. Montado sobre ese romance, los dos tienen mucho trabajo y esto también hay que decirlo, se mantiene la prensa, el tema de Laura es increíble, se suma el talento, pero se suma lo que es la mediatización de la figura y a partir de eso cómo se mantienen. ¿Vos crees que no tiene talento? Sí, tiene, claro que sí. Me entendí que me parece no, que no, 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 yo pensaba que yo no lo que digo